Opi, egunon, eta urte barrion para muchos. Venga, Ibai Gómez egas mikro askatu eta nahi no duzune. Con <totipa> inglés de Basaldúa, Apai bai. Apai, Urte barruan. Berdin. Bueno, e, zelan dago taldea azken emaitza bi horren ostean? Bardinketak, baina zapore ona itxi daben bardinketak. Bai, bueno, azkenan bi irte oso zaiak ziren, e, Bernabeu da piz joanen, eta nik uste dut bi, bi emaitza nahiko onak direla, e, taldeak beti nahi du irabaztea, baina ba, nik uste dute bi puntu oso honak direla. E, azken lau jardunaldietan, ez da partidurik erabazik. Esan gure dut, irakurketak egiteko modu bi dauzela, ezta, da, emaitzak azken baten, lau jardunalditan esto ez garaipen ilortu, baina gero ikusitzen non eta noren kontra jokatu dozuen irakurketa bestelakoa dala. Bai, edo, demora aldia zehar, ea, ze emaitza daramagun, ez? Ni uste dut nahiko, nahiko emaitza, emaitza ona daramagula, magula, e, lehenengo, demora lehengo zati, zati amaitu inda eta taldeak ondo, ondo dago, E, klasifikizioan eta, bueno, haindik asko geratzen da baina, E, ilusio gazauz e, bigarren zati honi aurre egiteko. Hogeta bederatzi puntu gazamaitu duzu lehengo itzulia, ze balora zinio egiten duzu? Bueno, azkenean bakigu eta dano nahi dugu beti beti gehiago, ez? E, beti nahi dugu irabazi, beti nahi dugu egon alik eta, eta goian klasifikazioa, ino, klasifikazioa, baina nik uste dut nahiko ondo dagoela eta haindik e, neurketa asko ditugela horretik, e, haindik eta e, E, aurreago geratzeko. Amairu gol bakarrik jaso dozu ez, baina hogei bakarrik sartu, eta garbi dago non hobetu behar dan. Bai, eta horretarako lan egiten dugu egunero, e, nik uste dute, bueno, uste dute, zuke duzu modan, maitxak dauz, e, golak ez digute egiten, baina falta zaigu ez, aurrean epizkagia hori egiteko. Eh? Nik uste dute, e, bigarra ontan, e, ikusiko dela, eta pausu bat e, aurre emango, emango dugula e, golak sartzeko eta e, eh, arlo personalean ze balorazio egiten duzu zeure lelengo itzuli honen ganean. Bueno, ni gustut azkenan jogale gusti honei dugu jolastu, ez nau jolasten asko, posik ezin na eh, baina e, eh, egunero lan egiten dut e, eh, uneko unera, eh, alik eta hoberen egoteko e, eh, minutuak dituanean uste baino gitxiago jokatzenan sabiz. Bai, bai, hori nik uste dut danak daki Azkenean, e, mm, ni, ni, bakarrik ez, jokalik guztiok e, nahi dugu jokatu, eta ez duzu ez duzu jokatzen, e, e, uste duzuna baino gitxiago jokatzen nahi, ari zara. Bueno, lige alde batera itxiko dugu, zapatuan e, kopatxapelketako partidua, non eta lasiana zen, zelan ikusten duzu, zesta uren aurkako kanporaketa hori? Bueno, eh, azkenean, eh, holako neurketak engaino soak dira. Ez, eh, ez, da izango arrasa, gainean ambiente oso nagoa da, nire txatu oso da eh, lasena zera gueltatzea, gogo asko askorekin nago. Eh, ilusio asko daukagu e, eh, jarri eta beti, nik uste dut Bilboin eh, kopa, kopan aliketa urrunen eta urrunen eta pausuz pausu, e, eh, lehenengo pausu hau eh, larumatekoa batekoa da. Zesta horriber, irugarren maiako lidertzan dago, portu balete gazbatera, aurrek urtean be playoffa jokatu eban, ez da aurkari erresa izango? Eh, ez, ez da erresa izango, baina hori, esan, esan dizuan mugan lehen, ambientea oso amente edarra da, eh, haiek oso gogo askokin egongo direz, baki guzer eh, eh, nola izangoan eh, olako ambienteak, Eta nik uste dut, naiz eta lehenengo edo amargarren joan e, beraiek e, klasifikazioan azkenan nolako partidoko ziferentak dira eta ilusioa e, zeo zer ze askotarako bali du. Zeuke esan duzu, zuretzat e, joatea berezia izango dala, ze oroitzapen daukazuz, zestauko? Oroitzapen oso nahi ditut, e, e, bihotxan daramat e, horri haiek e, eman diziaten lehenengo pausua e, e, ahalik eta, oza, onaino ari ari ez, eta e, eh, nietzat dola e, eh, etxera bueltatxe, bezala da e, eh, larumateko partidu. La Gara, lasianasek zapore berezia dauka, ez da, futbol zaporea dauka. Bai, nik uste du beti, beti zan, dela hori eta joaten zarenean ikusten da, ez, e, espeziala da e, oso, oso polita, ambiente oso derra, eta larumateko, larumateko Oaino, oraino eta hobeto oe, oh, izango da. Eskerrik asko. Bai. Bueno, ba egun on, betuko Bueno, zelan eh azkenengo bi partiduen ostean hortutako bi puntu hoiek eh ba bueno. Ahí va. Ba. Ustedes ustedes Estaba diciendo, lo habré escuchado. Iba de <laughs> bueno, pues eso, que después de, de esas pequeñas vacaciones y de esos dos puntos conseguidos en, en dos feudos difíciles, ¿cómo están los ánimos? ¿Qué tal habéis vuelto? Bueno, eh, eran dos salidas eh, muy complicadas, como tú has dicho. El equipo siempre quiere ganar, pero sí que es cierto que creo que son dos puntos bastante buenos. Eh, creo que ha sido una primera vuelta bastante buena para el equipo. Obviamente no nos conformamos porque siempre queremos más. Y estamos trabajando para dar paso hacia adelante en lo que en lo que peor igual estamos haciendo. Lo que peor igual, por decir de alguna manera, entre comillas, es eh, de cara al gol, ¿no? Estáis muy seguros atrás, pero falta, falta un poco más de, de, de goles en la partida contraria. Sí, al final no es fácil encontrar ese equilibrio, ¿no? eh, Creo que el equipo está defensivamente dando unos números espectaculares. Creo que, que un paso que tuvimos que dar también era dar un paso fuera de casa, que lo conseguimos y ahora yo creo que el siguiente paso que tenemos que dar es a nivel ofensivo el, el poder hacer más goles, creo que esa es la clave, seguir manteniendo el equilibrio defensivo, pero como te digo, no es fácil y bueno, eh, estamos trabajando para ello, lo que sí tenemos mucha ilusión y estamos convencidos de que, de que aunque sea difícil lo vamos a conseguir. Y tú también lo que querrás es jugar más, porque parece que estás jugando menos de lo que esperabas. Sí, obviamente, bueno, creo que cualquier jugador siempre, siempre quiere participar, yo hablo de mi caso. Obviamente no, no, no puedo estar contento con lo que estoy participando, eh, pero bueno, eh, personalmente toda la conciencia tranquila. Sé que doy el 200% cada día en todos los aspectos que, y en ese sentido, pues eh, lo que intento es cada minuto que tengo estar preparado para hacer lo mejor posible y bueno, intentar conseguir cada día más minutos. ¿Y cuál es el hándicap que tendrás que superar para tener más minutos? No sé qué te dice el entrenador o qué es lo que ves en el equipo que, que tienes que, que mejorar quizá para participar más. No te puedo decir cuál es el handicap porque si lo supiera yo creo que, que lo conseguiría porque siempre intento hacer todo lo que está en mis manos entonces en ese sentido si supiera cuál es específicamente el handicap pues eh, lo haría, pero no creo que sea una cosa específica, sino que bueno, al final hay mucha competencia, y jugadores muy buenos en el equipo eh, no es fácil entrar en una plantilla como el Athletic y bueno como te he dicho, eh, conciencia tranquila y, y trabajar cada día al 200% como creo que, que he hecho siempre Bueno, el... La liga y un paro porque viene la Copa y una Copa con un partido muy especial para, para ti. A las llanas has estado a tus orígenes. ¿No? Sí, es un partido muy, muy especial. Fueron quienes me dieron esa oportunidad de, de dar el primer paso profesional para luego llegar aquí. La verdad que, que siempre he estado muy agradecido a ellos, ya les he dicho, ¿No? Eh, siempre lo he dicho que lo llevo en el corazón porque es un sitio donde tuve una temporada, aunque no fue buena, a nivel de resultados fue muy especial. El cariño que siento siempre... Eh, desde, desde allí y bueno, eh, para mí es muy muy especial poder volver a jugar el sábado ahí. Bueno, ¿qué partido se prevé en, en Barrianas? Hombre, pues eh, son partidos engañosos, son partidos en los que no puedes pensar obviamente que, que vas a ganar fácil, va a ser un partido con un ambiente espectacular, con un equipo que, que al final va a tener la ilusión por bandera, nosotros también, porque creo que, que aquí en Bilbo eh, es una competición en la que se pone mucha mucha ilusión ponemos todos mucha ilusión y bueno eh, sabemos que va a ser complicado pero tenemos que conseguir sacar la, la eliminatoria adelante ellos evidentemente intentarán dar el susto no eh, saben que, que sois muy superiores pero eh, van a pelear al final sí posiblemente la anterior eliminatoria también eh, la gente diría que, que se iban a quedar fuera y, y la, la pasaron adelante siguieron adelante no entonces ya te digo que lo que tenemos que hacer es afrontarla como afrontamos la anterior con mucho respeto eh, con mucha ilusión y con muchas ganas obviamente pues para para los que participen o no participemos también es una, es una oportunidad. Pues ¿Cómo ha pasado el tiempo? Porque creo que son 10 años desde que empezaste digamos, en ese estado, un poco ya en la élite del fútbol. ¿no? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, sí, como tú dices, esta es mi décima temporada en Primera División, se dice pronto. Eh, la verdad es que nunca, nunca imaginé poder estar. Eh, lo primero, poder llegar a la Primera División y, y, y poder mantenerte, que creo que es lo complicado. Eh, el recuerdo que tengo de hace 10 años, desde hace 10 años, es muy bueno. Ya te digo que. que fue un año antes en el Santuchu cuando creo que empecé a dar un, un, nivel un nivel bueno y a partir de ahí pues todo ha ido todo ha ido a mejor y, y, bueno, pues no puedo me siento un afortunado, no puedo decir nada, nada malo de estas 10 temporadas. Sí, bueno, queda, ¿eh? Hola, Ibai. Hola, ¿Qué tal? Eh, estabas hablando de ese estado. Evidentemente, como el míster en la eliminatoria anterior contra el Intercity, pues no tuvo ningún inconveniente decir, no, no, nosotros somos superiores, asumió claramente el papel de favoritos. En este caso, asumís que sois claramente favoritos, ya sabemos que es un tercero, no sé qué, y aunque se jueguen las llanas, pero no hay excusa para no pasar la eliminatoria. ¿no? Hombre, sería engañarnos. Eh, nuestro, nuestro deber es pasar la eliminatoria, obviamente, pero como te he dicho, siempre hay que respetar a cualquier tipo de rival, a cualquier equipo. Eh, repito, no hay ninguna duda que creo que los favoritos es el Atlético y que, que nuestro deber es pasar la eliminatoria adelante, como fue el anterior. Y decías antes si que evidentemente que te gustaría participar más, jugar más. Eso es como cualquier jugador, no dices eh, y como dices haces todo lo que está en tu mano para que así sea. Eh, no sé si cómo te sientes al, al, al ver cada fin de semana y no estás en el once o participas poco. No sé si eso te merma la confianza, te, te hace daño o no. ¿Cómo lo llevas? Bueno, creo que mentalmente he da un paso hacia adelante en ese sentido. Creo que que el, las participaciones que participaciones que he tenido son es complicado, ¿no? Al final cualquier jugador que no participa de continuo es mucho más difícil, el entrar media hora, luego estar tres semanas sin entrar, entrar un día de titular. No es fácil, no es fácil porque obviamente el ritmo, eh, la confianza y todo, por mucho que tú creas que estás preparado, pues se merma un poco, ¿no? Pero, pero ya te digo, creo que he dado un paso adelante en eso y, y bueno, lo que intento es estar preparado cada, para cada minuto que tengo, poder ayudar al equipo, que creo que es el objetivo individual que tenemos que tener cada uno de nosotros. ¿Vale? ¿Ya? No, espera, espera. Robert. No, pues eso, has bueno. un poco, ¿no? Que... ...tema de ataque, defensa, también en casa, fuera... ...es como si, eso, como si tuviésemos como dos versiones de, del equipo... ¿no? ...más o menos sabemos lo que vamos a ver... ...hasta ahora es predecible, ¿no? lo que vamos a ver en un y en otro... ¿no? ...tanto en casa como fuera, tanto atacando como defendiendo... ¿no? Es... Bueno, creo que fuera de casa hemos dado un paso hacia adelante... Eh, ...hemos sacado puntos en el Bernabéu, hemos sacado puntos en el Pizjuán... Eh, ...y hemos ganado en campos en los que en otro momento de la temporada... ...al principio eh, nadie se lo esperaba... Y bueno, como tú dices, ahora el paso que tenemos que dar hacia adelante es a nivel ofensivo, pero obviamente lo que hemos dicho, es difícil encontrar equilibrio hoy en día en, en primera división. No nos fijamos nunca en, en los rivales, los rivales eh, tampoco ganan fácil sus partidos, eh, cada partido de primera división es, es durísimo, eh, cada vez hay mucha más competi competi eh, competitividad y cada vez está todo mucho más igualado, se ven los resultados, nadie gana fácil nosotros creo que, que bueno hay que, hay que valorar el, el trabajo defensivo que está haciendo el equipo y como te he dicho eh, también valorar el paso que hemos dado fuera de casa ahora de aquí a final de temporada tenemos muy claro el objetivo cuál es ¿no? que es mantener lo bueno que estamos haciendo y dar un paso hacia adelante a nivel a nivel ofensivo que ya lo he dicho antes bueno, de, la, de la primera vuelta un poco así más antes como haces un pequeño apunte pero que ¿Qué resumen podías hacer de la, de la primera vuelta del equipo? Pues, como he dicho antes, creo que es una primera vuelta bastante buena. Al final, obviamente, si todos los equipos quieren más, yo diría que es una primera vuelta buena. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, al final parece que te, que te conformas con lo que tienes y en absoluto. Eh, no nos conformamos nunca con lo que tenemos. Tenemos todavía una segunda vuelta por delante en la que tenemos mucha ilusión puesta en ella y convencidos de que vamos, vamos a, a llegar lo más, lo más arriba posible. Bueno, ya que aprovechando el hilo. Sí, eh, la primera vuelta buena, el equipo 29 puntos. Eh, ya sé que eso es un tópico, que siempre os preguntar, ¿no? Pero insistimos, ¿no? el, Este equipo quiere jugar en Europa, su este objetivo es Europa, acabar entre los seis primeros. Bueno, creo que es que sabes qué pasa, que al final eh, en las ruedas de prensa parece que siempre estamos entre tópicos, ¿no? Las preguntas y las respuestas. Eh, lo que se ha dicho es este el principio de temporada. Objetivos a largo plazo creo que, que no nos vienen bien ponernos pero sí que es cierto que sin utilizar la palabra objetivo la ilusión es que el equipo vuela a Europa. Eh, creo que cualquier, tanto los jugadores como el club y, y la afición, tiene esa ilusión porque nos gusta participar en Europa y porque creemos que estamos capacitados para poder, para poder conseguirlo. Eh, sin, sin que sea un objetivo, sí que creo que es una ilusión. Vale. Venga. ¿Es que regasco, por